En el Centro Comercial e Industrial, parte del Ejecutivo Departamental y asesores presentaron a comerciantes y empresarios el proyecto de ordenamiento y cambios previstos para el centro y microcentro, financiados por el Fideicomiso. La iniciativa está inscripta en el diálogo social por el tránsito, definido por el intendente Guillermo Caravaggio, partiendo del concepto de que el problema del tránsito es complejo y necesita diferentes miradas. El asesor Andrés Piallo expuso las líneas de acción para el centro y microcentro. El primer plano de Paysandú es del año 1867. Hasta ahora, las calles tienen la misma dimensión, pero lo que ha cambiado es la cantidad de personas y el tipo de vehículos que las circulan. Las medidas pretenden integrar el Paysandú industrial con el deportivo, universitario, innovador, de la ciencia. Una de las iniciativas es el armado de 4 vías preferenciales: Washington, 25 de Mayo, Zorrilla y Montevideo. Paralelamente, se piensa en el diseño de sendas exclusivas para ómnibus, retirando el transporte colectivo urbano de Avenida España, una arteria de mayor siniestralidad. La integralidad del plan presentado prevé ampliar la zona azul, llevándola desde Uruguay hasta Sarandí y de Monte Caseros a 33. El día posterior, el miércoles, en el Salón Rojo, la charla fue con representantes de industrias que usan la zona costera para el traslado de carga pesada hacia y desde el puerto. El gobierno departamental planteó un proyecto concreto para llevar este flujo de carga hacia un trazado alternativo. Solicitó apoyo para ejecutar obras viales complementarias en 5 cruces claves. De acuerdo a lo planteado, los camiones que ingresen hacia el puerto desde Avenida Salto deberán tomar hacia el sur por Libertad hasta Charrúas, de allí al oeste hasta Gutiérrez Ruiz, al sur hasta Don Bosco y desde ahí directamente al puerto. De regreso, lo harán hacia el este por Don Bosco hasta Gutiérrez Ruiz, luego hacia el norte hasta Washington, desde allí al este hasta Silván Fernández, para continuar al norte y salir a Avenida Salto. Para posibilitar esta nueva vía de acceso y egreso del puerto, la Intendencia ejecutará obras complementarias, semáforos y repavimentación. En tanto, se solicitó colaboración a las empresas para la pavimentación con hormigón de 5 esquinas, donde los camiones efectuarán giros, maniobra que mayor deterioro genera. En ese sentido, la Intendencia alcanzó un acuerdo con varias empresas constructoras que participaron en el plan de recuperación de la caminería vial rural, que se comprometieron a realizar una devolución a la sociedad y contribuir en la construcción de una ciclovía en Ruta 90 desde el Trébol hasta el kilómetro 7. En la reunión de este martes, los representantes de las empresas recibieron el planteo con interés y solicitaron más detalles, en tanto la Intendencia avanzará con relevamientos y presupuestos de obras. Sí, bueno, la historia comienza un poquito antes, porque yo empecé a venir a Paysandú, porque no soy originario de Paysandú, soy adoptado. ¿De dónde es? Yo nací en Durazno. Ahí va. En Durazno, y bueno, y también viví en el interior mucho tiempo, viví en Flores, mis padres trabajaban en estancias en Flores. Después viví en San José, hasta que mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Y obviamente, como todos los jóvenes, me tuve que ir a vivir para estudiar, tenía que ir a Montevideo. Así que ya por los 15, 16 años yo estaba en Montevideo. Y bueno, me ofrecieron este trabajo en el Ministerio de Cultura en el año 1996. Y bueno, vine, me acuerdo que en el 96 hice el primer informe de que sí, que trabajé un año, que sí, que había unas condiciones, y sigo sosteniendo que en Paysandú, bueno, en los lugares, y yo conozco bastante el mundo, donde hay más condiciones, más talento. El problema no es ese, el problema es que hay poca vocación a veces. Gente con mucho talento, pero no la vocación acorde al talento que tiene. Y bueno, en el año 2000 fue el impacto, porque realmente logramos
llevar el primer grupo de teatro uruguayo, fue de Paysandú, que fue a Rusia. Fue el primer grupo. Nunca ningún grupo uruguayo de teatro se había presentado en una sala profesional de Rusia. Y eso lo hizo Paysandú. En ese momento se llamaba el Taller de Teatro de la Intendencia de Paysandú. En el día de mañana, en el corralón municipal, vamos a compactar aproximadamente cerca de unas 500 motos, que son las motos incautadas durante el año 2015. También estamos justamente en este momento ya para publicar y para compactar posteriormente, sin ningún propietario las reclama, las motos de enero, febrero y marzo que ya se incautaron de este año. Razón por la cual venimos cumpliendo con lo que ya se dijo en su momento, de que la intendencia va a ser implacable con todos los vehículos, sean motos, sean automóviles, que pretendan circular por la ciudad en forma antirreglamentaria, o sea, con caño de escape, armado de a pedazos, haciendo un ruido excesivo, porque tenemos un compromiso con la gente de devolverles un grado mínimo de convivencia, digamos, ¿no? Nosotros pensamos que ese conjunto de motos que han sido incautadas, a lo que tendían no solamente era a poner en peligro a mucha gente en el tránsito, sino que también le han sacado la tranquilidad de poder sentarse en la casa de uno tranquilo y no estar con ese pulular, digamos, sistemático de motos con caño escape, digamos, ruido ensordecedor. Desde ese punto de vista, o sea, no solamente estamos intentando dar seguridad en el tránsito, sino que también lograr que Paysandú sea una ciudad mucho más amena, mucho más humana, donde la gente pueda, digamos, escucharse al hablar en la calle, se pueda por lo menos vivir un lugar de mayor convivencia. Esa es un poco la idea. Por eso el mensaje es claro: si usted va a salir a circular por Paysandú en una moto en forma irregular, sin chapa matrícula, sin el caño de escape regular, lo que le va a esperar es esto que estamos viendo, que está haciendo la máquina, es decir, que le vamos, no solamente le vamos a incautar la moto, sino que le vamos a compactar la moto. O sea que la lección es clara, digamos, ¿no? La intendencia no va a dar un paso atrás, los que van a tener que dar un paso atrás van a ser los demás, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actividad del domingo y el lunes aquí en el hipódromo? Bueno, mira, la actividad, nosotros la venimos trabajando hace un tiempo. Nosotros tradicionalmente el 18 de julio es la fiesta más importante del Hipódromo San Félix, en la cual cuando no estábamos en el Sistema Integrado Nacional del Tour, se hacía en carrera todo el día. Prácticamente empezábamos cuando comenzaba a abrir el sol y terminábamos a la entrada del sol. Con el tema del Sistema Integrado Nacional del Tour, por la televisación y todo eso, los tiempos se nos han acortado, los días son más cortos. Y justo nosotros habíamos tenido una reunión estrunca por el estado de la cancha. Nosotros tuvimos una inundación grande que nos había invadido la cancha. Y bueno, empezamos a trabajar con la gente de casino a ver si no teníamos la posibilidad, si llamábamos carrera, de hacer dos reuniones. Ahí se comenzó a trabajar como para la reunión del 18 de julio dividirla en dos reuniones, porque justo da la casualidad que el 18 cae un lunes y nosotros podíamos hacer actividad el domingo y el lunes. En los dos días va a haber 29 productos en pista, va a haber 4 carreras de productos. ¿El domingo a qué hora arranca? El domingo 13:35 y el lunes 12:30. Después la sexta carrera se está corriendo los dos clásicos. El domingo se corre la sexta, es un clásico sobre 1100, que es abierta para todo caballo, excepto ganadores clásicos en Maroña. Y el lunes también, esa carrera se dividió porque había, en principio había 20 anotados, después quedaron 19 y se dividió y se corre ese clásico en uno el domingo y otro el día lunes. A pesar de 10 años de crecimiento sostenido del salario real, gran parte de la población económicamente activa aún mantiene salarios apenas por encima del mínimo, aquellos que se denominan salarios deprimidos. Siempre a veces podemos ser injustos en definir qué se considera un salario deprimido. Nosotros en el instituto lo que hemos hecho es decir, bueno,
hemos fijado un salario primero en forma arbitraria. Por ejemplo, nosotros decimos un salario primero, un salario en la mano menor a 15.000 pesos. Alguien me puede decir que un salario de 20.000 también es un salario primero, pero bueno, nosotros pusimos un poco la franja ahí. Y si nosotros hacemos número de salarios de 15.000 pesos hacia abajo, y tenemos más de 500.000 uruguayos que están en la mano recibiendo menos de 15.000 pesos en la mano. Estos 500.000 trabajadores están concentrados en sectores importantes de la economía y con gran demanda de personal. Puedo hacer dos cortes. Puedo hacer un corte, por ejemplo, de sectores. Puedo decir que está más concentrado en las trabajadoras domésticas, está concentrada en los trabajadores rurales y está concentrado en el comercio y algunos sectores de servicio. No todos, porque los servicios, algunos ganan muy bien. Pero eso es un corte. Si tú me pides un corte, por ejemplo, generacional, yo te diría que los salarios más deprimidos, el 70% son mujeres. Y si me pedís un corte, por ejemplo, etario, de franjas de edad, el 80% son menores de 25 años. El crecimiento de la economía y la reinstalación de los consejos de salarios coincidieron para que, desde 2015, el salario haya crecido a niveles históricos para el país. Nosotros partíamos una base del mínimo a partir de 7.000 pesos de un salario de las categorías más sumergidas en el 2005, sin olvidarnos que el sector tuvo congelados los salarios durante 10 años. 10 años los salarios estuvieron congelados en el sector tienda. Desde 2005 a esta parte, sabemos que hemos venido creciendo y en el convenio pasado logramos llegar a las 15.000 pesistas. La evolución salarial se puede decir que empezamos desde el 2005 con impulso de los consejos de salario, porque antes no había ni categorías, no teníamos aumento de salario desde que inicié ahí en el 2001. Y a la abertura del 2005 los consejos de salario fue incrementando con la negociación colectiva. Nosotros en particular en este sector no podemos decir que nos ha ido mal. A partir del 2015 nosotros a través de la negociación colectiva y de los consejos salarios hemos avanzado muchísimo. El problema es de dónde arrancamos nosotros. En ese momento cuando arrancamos en los consejos salarios éramos considerados sueldos por debajo de la franja de pobreza. Y a través de los consejos salarios fuimos aumentando. Sin embargo, según los trabajadores, las pautas propuestas por el Poder Ejecutivo para la próxima ronda de negociación provocarán directamente la pérdida de salario real. Sabemos que el año que viene, el 2017, vamos a estar, como está planteado hoy, que vamos a salir perdiendo salarios. Y sabemos que si hoy tenemos la posibilidad de comprar un kilo de papas y un kilo de zanahoria, en el 2017 vamos a terminar comprando 3/4 kilo de papa y 3/4 kilo de zanahoria. A mí me gustaría comprar un kilo de hierba el primer día que me den este aumento nuevo y volverlo a comprar en los 18 meses cuando me hagan el ajuste en la inflación. Y ahí todo el mundo, en una cuenta muy básica de tener que ir a comprar el kilo de hierba, se va a dar cuenta cómo pierde poder adquisitivo nuestro salario. Si yo tuviera un salario medio que pudiera decir, bueno, por lo menos puedo afrontar 18 meses para sobrevivir, estaría fantástico. Ahora nosotros estamos hablando de 16.000 pesistas. Es muy, muy complicado. Además de las pautas propuestas por el Ejecutivo, esta negociación con los empresarios se advierte complicada por parte de los trabajadores. Y recuerdo que en los consejos de salarios pasados, los empresarios decían que no habían tenido aumento. Hoy los empresarios dicen, por la desaceleración que hay, que ahora sí efectivamente nos está. Pero el convenio pasado también nos decían lo mismo. Entonces, es una cuestión de que es sencillísimo, la torta los empresarios la tienen que repartir con los trabajadores también. 15.700 es el salario nominal. ¿Aunque hace 14 años que trabajas ahí? Sí, 14 años, sí. Con los descuentos, hoy en día estoy en los 15 con la mano. 15.600, no varía mucho. Oscila entre 14.800, 15.000 y algo. Cuando un trabajador entra nuevo, gana 15.700 pesos nominales. Mi salario hoy base es de 19.688 pesos. Ese salario se compone de un salario base y el resto de variables que le podemos llamar a las comisiones o algún tipo de premios que podemos llegar a tener dentro de nuestro salario. Actualmente el salario nominal promedio está en 19.972 y aproximadamente andan los 16.000 pesos líquidos, lo que llega realmente al bolsillo de cada trabajador.
¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, mi esposo y un hijo. Tengo tres hijos. Uno hace poquito cumplió los 18 y tengo dos chiquitos de 13 y 10 años. La estructura familiar mía es mi esposo y mis dos hijas pequeñas de 6 y 3 años. Y una hija que tengo de 22, pero ya no vive en la casa. ¿Cómo se hace para vivir con ese salario? No se vive, se sobrevive. Es muy difícil vivir con ese salario único. O te tenés que morir de viejo con los viejos, o vivir de alguna manera de forma irregular, que también pasa, ¿no? Mal o bien, la gran mayoría de los uruguayos tienen que acceder a pagar un alquiler. Tú sabes que el alquiler en cualquier zona suburbana de Montevideo anda en el tono de los 16.000 pesos. Y una persona que gana esa plata de salario es imposible. 14.000 pesos si no vivís con una compañera o no tenés una ayuda de tus padres o otro trabajo, no podés. Pero el alquiler está altísimo, la luz, el agua. Ya un alquiler hoy más o menos está entre 10 y 13 mil pesos, que sería el salario mío, y si no tuviera mi pareja, sería imposible. Nosotros estamos alquilando y la verdad que con los sueldos que nosotros tenemos es bastante complicado poder sobrellevar lo que es el mes a mes. Somos un sector específicamente de mujeres que tenemos hijos, de jefas de hogar, compañeras que estudian y no llegan a fin de mes. ¿Y la recreación con los niños? La recreación con los niños elegimos algo más natural, al parque, a la placita. Algunos cuando cobramos de repente el aguinaldo, nos damos la aventura de ir a un cine o ir a comer algo rápido. Cuando un mes tenemos una salida en la que hacemos unos gastos se paga boleto, teatro o cualquier, o cine, o circo, lo que venga, que sea bueno para los niños, ya el otro mes buscamos una recreación más doméstica, que sea más al aire libre, que no tenga gastos. Ahora, con esa plata nosotros teníamos que hacer todo esto que decíamos como cualquier uruguayo. Comer, alquilar, el gas, el invierno se complejiza. ¿Y cómo se hace? Se inventa, se sobrevive. Bueno, nueva maquinaria tiene el hipódromo aquí en San Félix. Estaría bueno que nos cuentes un poco qué es lo que tienen ahora. Bueno, en primer lugar, esta maquinaria era necesaria porque nosotros cuando comenzamos el cine, comenzamos con una cancha que se corría no en las mejores condiciones. Casino del Estado, conseguimos la arena con Casino del Estado, que fue el que puso la arena. Se le echaron 3.000 metros cúbicos de arena con un costo de $70.000. Pero no teníamos la maquinaria para tener la cancha. Y el otro problema que teníamos era que nosotros tuvimos una inversión inicial para empezar el cine de $120.000, que era un préstamo que nos hizo Hípica Replatense, HRU, y ya lo teníamos que pagar con... Hay un fondo que va, un fondo de inversión que va para la... para todas las reparaciones, compra de maquinaria, reparación de las canchas, todo. Así que es un fondo de inversión. Empezamos por esta máquina, a ver qué es lo que, a mostrarles a la gente que conozca de ahora en más con qué disponen entonces. Bueno, en primer lugar, lo primero que vino fue el tractor, un Massey Ferguson 4283 y una niveladora. Que eran las herramientas necesarias como para empezar a trabajar en la cancha. Si bien ahora estamos en invierno, no necesitamos regar la cancha, pero también en verano la arena levanta mucho polvo y hay que regarla. Y ahí teníamos que comprar la estiercolera. La estiercolera es una estiercolera de Ipacol de 6.000 litros, que tiene una capacidad de absorción de agua en 4 minutos, nosotros la estaríamos llenando, y tiene una capacidad de 400 metros de riego media cancha. Cada vez que llenamos la máquina, hacemos 400 metros y vamos y en 4 minutos llenamos de vuelta.
Después para trabajar en el bacheo de la cancha, para traslado de arena, a veces la arena que se sale de la cancha, que la tenemos que juntar, que tenemos que trasladarla de vuelta de la cancha, se compró esta zorra, una zorra Ipacol de 7 metros cúbicos, con una capacidad de 4.500 kilos, con volcadora hidráulica que va con la toma del tractor. Y a la vez, también, en la última versión, que fue la zorra y la estercolera, se compró todo el material para terminar de techar la Villa Hípica. Que después, si ustedes tienen alguna toma en la Villa Hípica, van a ver que hay muchos galpones techados, pero faltan galpones techados. Pues hoy tenemos una capacidad de 180 caballos radicados acá en San Félix. Y nosotros tenemos la Villa Hípica tiene una capacidad, estando en buenas condiciones toda la Villa Hípica, de unos 200, 220 caballos. De lo contrario, puede resultar chocante, provoca resistencias y hasta puede ser nocivo. ¡Salud! Aquí en nuestra tierra se va a armar bailongo. Aquí en nuestra tierra, desde el llano al barrio, del mar a la sierra. Desde el llano al barrio, del mar a la sierra. Ya vienen llegando viejas lavanderas. Ya vienen llegando viejas lavanderas. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Del país al centro, o desde la frontera. Del país al centro, o desde la frontera. Desde el litoral o del este, desde la escollera. Desde el litoral o del este, desde la escollera. Desde los mercados a las arroceras. Desde los mercados a las arroceras. Desde los galpones rurales hasta las pesqueras. Desde los galpones rurales hasta las pesqueras. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. 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 Y el día se viene. Thank you.